Este bombardeo infernal, el ruido, el humo. Es el cañoneo más tremendo que he oído en mi vida. Nos rodeó en un amplio círculo de fuego que no se acababa en ninguna dirección. Es un tipo de guerra totalmente nuevo, muchachos. Seamos cuidadosos. Los llaman tropas de asalto. Lo mejor que tiene Jerry. Tienen órdenes de salir de las trincheras y cargar directamente contra nosotros. Vamos, concéntrate en tu bayoneta. Imagínala perforando los corazones de los unos, hasta el último de ellos. El ataque. Perdimos el objetivo Águila. Perdimos el objetivo Centauro. Perdimos el sector. El enemigo alcanzó el último objetivo. La mitad de las fuerzas enemigas están acabadas. ¡Un arma antitanque! ¡Cuidado! ¡Puedo ver caballería del enemigo! Perdiendo el objetivo ballena. ¡Vi un tanque! Perdimos el objetivo ballena. ¿Lo ves? ¡Un soldado de asalto!
¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡Cuidado! ¡Un soldado! ¡Un soldado de asalto! ¡Vigílalo! ¡Soldado enemigo a la vista! Quedan 50 atacantes. ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Allá! ¡Una ametralladora enemiga! ¡Es uno de sus exploradores! Disponible cerca de tu ubicación. Estoy viendo una ametralladora. Quedan 20 atacantes. ¡Vi a un soldado enemigo! ¡Cuidado! ¡Un doctor! ¡Cuidado! ¡Allá hay un explorador! ¡Un explorador! ¿Lo ven? Victoria gloriosa para la causa de los británicos y los aliados. Por todas las personas sensatas del imperio. Sus valientes corazones nos han demostrado que son defensores de nuestros nobles valores. En las dos semanas desde el inicio del Kaiserschlacht, el ejército alemán había sufrido 250.000 bajas, incluyendo muchos de sus soldados de asalto de élite, sin lograr la victoria decisiva que necesitaban. Los aliados también habían perdido miles de hombres, por lo que esperaban la llegada de las fuerzas de Estados Unidos para conquistar el último pedazo de infierno.